Eres un cazador cuerdo, ¿no es verdad? Debes haberte perdido entonces, ¿eh? Bien, nos parecemos más de lo que piensas. Esta es la pesadilla del cazador, donde terminan los cazadores embriagados de sangre. Los has visto antes. Cazadores errantes sin propósito, que babean como bestias. Esto es lo que les espera a los pobres tontos. Entonces, no seas ansioso. Regresa antes de que sea demasiado tarde. A menos que te interesen un poco las pesadillas. Sí, como debe ser. Caza tus bestias y no pienses más en los secretos de la noche. Eso es lo mejor que puede hacer un cazador. No dejes que la sangre te intoxique. ¿Y ahora qué? Hazme caso y regresa antes de que sea demasiado tarde. A menos que te interesen las pesadillas. Ah, sí, ya veo. Sientes un secreto dentro de la pesadilla y no puedes dejarlo en paz. Como si el espíritu de Bergenworth viviera dentro de ti. Esos cazadores curiosos disfrutarán la pesadilla. Pero ten cuidado. Los secretos son secretos por una razón. Y algunas personas no desean que sean descubiertos. Especialmente cuando los secretos son particularmente impropios. Ten cuidado. Especialmente cuando los secretos...
Lucien. Adiós, buen Gatke. La iglesia de las Anas fueron en algún momento los guardianes de los cazadores en tiempos del cazador Ludwig. Trabajaron y forjaron armas en su taller exclusivo. Hoy en día, la mayoría de los ministros no recuerdan a los cazadores, pero tienen mucho para ofrecerte. Así que debes hacer caso al mensaje de tus antepasados. Asciende a la Capilla Odeón. Así desde allí.